¿Todos bien? ¿Se escucha bien la transmisión? Escucha. Sí, así se lo escucha. Gracias. Bueno, ¿cómo están, chicos? Mucho gusto. Me llamo Luis, y bueno, fui auxiliar de lo que es electrónica 2 años, ¿no? Los años pasados, que son el 2019, digo 2020 y 21. Ya, y prácticamente he estado de auxiliar en toda la pandemia. Y bueno, he tenido algunas, bueno, experiencias ya trabajando con la parte virtual. Les comento esa parte y que también hemos hecho algunos ejercicios que les invitaría a ver que están en el canal, si es que ustedes lo han visto. Igual los dejé el enlace del canal junto con la publicación, ¿no? A ver, les mostraré un poco entonces de cómo se procederemos entonces con esto, ¿verdad? Bueno, alguna todavía se están acoplando algunos de sus compañeros, si tienen alguna pregunta o duda o quieren hacer alguna consulta respecto al tema que vamos a ver, me pueden decir ahora antes de empezar. También lo que me estaban comentando era si es que vamos a grabar las clases, es que sí, también lo vamos a hacer. Pero también preferiría que estén porque normalmente lo que más se quiere es, digamos, preguntas, dudas, ¿no? O sea, ahorita lo que vamos a avanzar es algo, no sé, no les puedo decir algo esencial, pero sí es algo que necesitan saber para este tema de lo que es diodos, ¿no? O sea, lo que yo he ido viendo con la experiencia que he ido notando es de que hay algunos conceptos que no se saben muy bien de diodos, no sabemos muy bien para qué sirven o por qué existen, ¿verdad? Pero hoy día les vamos a aclarar todas esas cosas, ¿no? Para qué sirven y en la parte de diseño, que es lo que más se requiere, para qué se saca ciertos datos del diodo y para qué, en qué forma nos ayudaría para, en este caso, si quisiéramos hacer cualquier tipo de aplicación con diodos. Qué diodo comprar, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros no sabemos cómo hacerlas, ¿verdad? A ver, bien, entonces creo que ya estamos la mayoría y a ver, comenzaremos con la clase. Entonces, bueno, como les decía, voy a empezar a grabar la clase también para futuras referencias, ¿no? Antes de que empecemos, ¿tienen alguna consulta o duda? Oxy, disculpe, ¿cuál es el nombre de su canal? Ah, ya. A ver, ahorita les. A ver. Un momento, les voy a mostrar enseguida. Bueno, este es el canal, no sé si se logra ver, se estoy compartiendo, ¿se puede ver? Ahí Sí, está. sí. Ya, bueno, este es el canal, se llama Electrónica, mi primer amor. Aquí están los videos que les comenté de toda la parte. Bueno, hay una parte de conjuntos que es unos videos extras que he añadido, bueno, muy aparte, ¿no? Del tema, pero lo que sí, aquí están todos los canales, también lo he dividido por listas y en la parte de conjuntos, amplificaciones parafinales, ¿no? Por ejemplo, la parte de que en este caso es diodos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, toda la lista en este caso, de ejercicios que he ido realizando en el transcurso Bienvenidos a los cursos de de electrónica. lo Vamos que a es comenzar con este primer tema que es circuito con diodos lo que he ido dando clases, ¿verdad? y hacer algunos Ejercicios ejercicios muy primordiales también para ir y bueno, ahí sé que no viendo hay cómo algunos se hacen este ejercicios. Van a tipo de verlos bien problemas. porque ¿Bien? no siempre Vamos a empezar con están. este problema No solamente que es un es ejercicio en el dibujar un circuito video, normalmente rectificador están de de onda 1 a 3 completa a capaz de veces, entregar una que no le tensión puedo continua de dividir, menos que 12 diciendo esto que voltios es mejor si a lo una carga divido que consume 250 mil individualmente amperes. cada ejercicio, Especificar ¿no? O los sea, por cada diodos, video. las condiciones, en este Pero lo caso, revisan bien esa la parte, corriente ¿ya? máxima, Como les digo, la no solamente corriente está un continua ejercicio por video, y por lo también menos en los primeros el pico videos de inverso diodos, del diodo, ¿no? sino están Asumir dos o también la resistencia tres al interna mismo del tiempo, diodo, que va a ser 10 ¿ya? ohmios, y el voltaje del Bueno, diodo, que va a ese ser es el 3,6. canal.
Como les Terminadas digo, el funciones de canal circuito de está, les entrada, mandé el enlace voltaje, junto con entrada la máximo, invitación voltaje de entrada eficaz y que la dice potencia en los comunicados, ¿verdad? en corriente alterna. Pero Ya, bien, chicos, primero haremos esos por datos. Con ejemplo, esos datos este empezaremos video a que les estoy hacer mostrando decisiones ahora y es seguir de los cómo se demás hace, bueno, es incisos de los de un cursos. examen Vamos de lo que a consta la malla. Ya, entonces, si de la empezamos, materia, ¿no? Era un examen cuatro. de realizar todas las Porque sabes que la características potencia del de computador. para este circuito. En este caso, que este es Ya, ahora vamos a poner, un hallamos el bit. para los diodos, ¿no? En este caso, para un puente de diodos y verificar cuánto vale Como les la digo, corriente que va al a pasar adicionar un capacitor por cambia la resistencia, por los sus datos, diodos. ¿no? Entonces voy a También tener algunas que para características los de bits los diodos, ¿no? Que siguientes, una de las características el bit importantes, que va a es el ser PIP, que igual ahorita vamos a ir hablando, ¿no? a lo que Ya, tendríamos, ¿no? ahí Que está era también I cómo se por ha I realizado el max, procedimiento de todo ese diseño. de entrada máximo, menos. Bien, ahora sí, entonces comenzaremos con la clase. Y les voy a ir, bueno, como les dije, les voy a Ah, disculpa. Bueno, les voy a ir indicando de qué son las cosas esenciales que deberían saber para lo que es la parte del tema de diodos, ¿verdad? A ver, vamos a. Ahora sí compartí entonces la pantalla que estábamos compartiendo anteriormente. Bien, ahí está. Entonces vamos a comenzar. A ver, déjenme iniciar entonces. Bueno, bienvenidos a la clase de diodos. Vamos a comenzar con un ejercicio que es el siguiente, que es dibujar el voltaje de salida para cada de la figura, para la entrada mostrada, ¿ya? Entonces, como les estaba indicando, que vamos a hacer lo que son circuitos con diodos y para qué nos sirven y cómo podemos realizar el procedimiento, ¿no? Antes de iniciar este ejercicio, como nos indica, este sería el voltaje de entrada que estaría entrando bueno, estaría ingresando al circuito, ¿verdad? Este es mi voltaje de entrada o la forma de onda de voltaje de entrada. Como pueden ver, esta es una forma de onda cuadrada, ¿no? Y va a ingresar a este circuito, que es el inciso A, y este es el otro, el inciso B, y vamos a ver la diferencia de ambos y para qué nos sirve este tipo de circuitos y cuál sería la utilidad en este caso para con el uso de diodos, ¿no? Pero antes de eso voy a indicarles qué hace un diodo en específico, ¿no? El diodo lo que hace es, bueno, primero vamos a ver su característica del diodo, cómo es que los diodos trabajan. Por ejemplo, los diodos tienen en este caso dos estados, ¿no? Por lo menos los diodos no, normales. Tienen un estado cuando el diodo está polarizado en inversa, o también tienen otro estado cuando el diodo está polarizado en directa. ¿Y para qué sirve cada estado? Igual vamos a indicar su funcionalidad, ¿ya? A ver, entonces, como les iba diciendo, lo que vamos a ver ahora es de la funcionalidad de cada estado. Esta parte es lo que es corriente, ¿no? La corriente que normalmente en el diodo se maneja en miliamperes hasta amperes, ¿no? Y acá tenemos la parte de voltaje, ¿no? En voltios. Bien, entonces, como les iba diciendo, el diodo tiene dos estados de trabajo, ¿sí? A lo que me refiero con dos formas de trabajo es que hay un estado cuando está polarizado en inversa, que es acá, es la polarización inversa. Ya, esto ya sé que es un poco redundante, pero ahorita les voy a explicar por qué es necesario, ¿no? Y esta es la otra, que es la polarización directa, ¿no? Y ahorita les explico cada parte de esta recta. Bien, ahorita lo que estamos viendo es la forma, se podría decir, real de la forma de onda de un diodo, ¿no? Normalmente el diodo tiene un voltaje de inicio, que es el voltaje gamma, ¿no? O el voltaje de arranque también se le llama. Bueno, pero este es su símbolo, ¿no? Este voltaje de arranque, dependiendo del silicio y el germanio, el voltaje de arranque para el silicio es normalmente de 0,7 voltios, ¿no?
Y el voltaje de arranque para lo que es el germanio es igual a 0,3 voltios, ¿ya? Este igual nos va a ayudar en algún momento, les voy a explicar para qué nos sirve esta parte y cómo es que funciona. Bien, en la polarización inversa pueden ver que hay un pequeño rango que se tiene entre lo que es la gráfica del diodo, que está en naranja, y lo que sería el eje, ¿no? El eje del voltaje. En este caso aquí hay voltaje negativo, ¿no ve? A esta pequeña variación se le llama corriente inversa. O también es la corriente que circula cuando está polarizado inversamente. O sea, normalmente nosotros decimos, ¿no? Que cuando está polarizado inversamente, el diodo, en este caso, está abierto. Y cuando está en directa, está cerrado, ¿no? O en circuito abierto o cortocircuito, ¿verdad? A ver, vamos a poner esas partes. A ver, entonces vamos a dibujar dos líneas. Y vamos a igual entender esa parte. Como les digo, hay también todo tipo de diodos, pero este es el diodo más común que vamos a ver y vamos a ir viendo posteriormente cuáles son esos los que les digo, ¿no? Los tipos de diodos que vamos a ver en continuación también va a ser el diodo Zener, que tiene tres estados. ¿Sí? Entonces, como les digo, este es en cortocircuito cuando está polarizado en directa. El diodo se entiende como una recta directa, ¿no? Un cable se podría decir. Y cuando está en circuito abierto, simplemente está, en este caso, en polarización inversa, ¿no? Entonces yo lo puedo poner esa parte. Esto va a ser circuito, cortocircuito, ¿no? Corto circuito. Y este sería circuito abierto, ¿no? Circuito abierto. Pero como pueden ver, les decía, ¿no ve? En este caso parece que no estuviera, como está abierto, parece que no circularía corriente. Pero la verdad es que sí circula, pero una corriente en el orden de los nanoamperes. O sea, algo bien, bien pequeño que no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, esa corriente pequeñita que pasa, por eso hay una variación entre el eje y lo que es la recta de la forma de onda de del diodo, ¿verdad? Ya, esta parte quiero que se entienda. Otra parte más que quiero que se entienda, que es cuando vemos diodos ideales y reales, ¿ya? En este caso estamos viendo un diodo, para este caso estamos viendo un diodo real, ¿ya? Esta es se podría decir lo más aproximado a un diodo real. ¿Por qué? Porque aquí va a tener una pequeña pendiente, ¿sí? Ahora, la pendiente de donde esta pendiente igual tiene su relación, ¿ya? Este caso que estamos viendo aquí, ahorita, este es un caso ideal, ¿ya? No es un caso real, es un caso ideal. Cuando decimos que la corriente inversa es cero y el cortocircuito deja pasar toda la corriente, ¿verdad? Pero para un caso real, ¿cómo se interpretaría? Para un caso real se interpreta de la siguiente manera. Esta parte lo voy a borrar. Y para un caso real sería de la siguiente manera el diodo. El diodo se va a comportar. Bueno, aquí lo pondré. Real. El diodo se va a comportar de la siguiente manera. Va a tener una resistencia. Esta va a ser una R sub D. Esta es la resistencia del diodo, pero normalmente esta resistencia del diodo aparece cuando estamos hablando de un caso real. Luego, obviamente, va a tener su fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje es el voltaje gamma que necesita el diodo para iniciar su funcionamiento, ¿no? Y obviamente el símbolo del diodo, ¿no? Y ahora, este símbolo del diodo, obviamente, es para un diodo ideal, ¿no? O sea, se puede decir que es un diodo ideal y todo esto conlleva un diodo real, ¿no? Diodo, lo voy a poner mejor acá, real. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, hay mucha diferencia entre un diodo ideal y un diodo real, ¿no? El diodo ideal en sí solamente no tiene una resistencia, ¿no? Por lo tanto, es directo aquí la forma en que va la corriente, ¿no? Va hacia el infinito la corriente. Mientras que este es el diodo real, ¿no? Tiene una pendiente. Esa pendiente me está indicando que hay una resistencia. Ahora, ¿de dónde viene eso? Ustedes saben la fórmula, ¿no? Que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si de acá yo despejo la corriente, ¿no? La corriente va a ser entonces que la resistencia por la inversa del voltaje, ¿no ve? Entonces, como pueden ver, este valor es la pendiente, ¿no? La pendiente entre lo que serían mis dos variables, ¿no? Una variable dependiente y la independiente. Y por eso les decía que esta resistencia R, perdón, me estoy equivocando, ¿no? Está al revés. Sería en sí de esta manera, ¿no?
sería la resistencia yendo a 1 sobre la resistencia por el voltaje. Ahora sí, ¿no? Entonces, este valor sería lo que sería mi pendiente, ¿no? Y como pueden ver en esta gráfica de lo que es del diodo, está algo inclinado la recta, ¿no? Cuando es en un caso, en este caso, bueno, cuando es un caso real. Y este es cuando es un caso ideal. Entonces, en ambos casos hay una diferencia, ¿no? En uno hay pendiente, en el otro no hay pendiente. En el caso real, como les decía, existe una resistencia RD y en el caso ideal ya no existe. Entonces, por lo tanto, se puede considerar como estos dos casos, ¿no? Obviamente, también ya no existe el voltaje gamma, ¿no? Pero normalmente en ambos casos siempre se coloca el voltaje gamma, no hay mucho problema, ¿no? Bien, espero que se haya entendido esa parte y por qué se toma en cuenta la pendiente, que sería la inversa de la resistencia que se estaría, bueno, en ambos casos usando, ¿no? Ah, perdón, en el caso, esto sería el caso ideal, ¿no? Algunos casos sí te dicen que tomes en cuenta el voltaje gamma, algunos no. Pero hagamos esto, en el caso ideal no toman ni el voltaje gamma ni la resistencia, ¿no? Para el caso real sí toman el voltaje gamma y la resistencia. Estos dos van a aumentar cuando les digan que es un diodo real. Y esto simplemente van a tomar en cuenta cuando es un diodo ideal, ¿sí? Entonces, de esa manera lo vamos a ir viendo. Entonces, ahora sí procederemos a ver cómo funcionaría, bueno, cómo resolvemos este problema, ya entrando a la parte teórica del diodo. Ahora, como les estaba diciendo, el diodo tiene varias aplicaciones, pero una de las aplicaciones más grandes que tiene el diodo es de, no se olviden, esto es algo importante. Aplicación. ¿Ya? ¿Y por qué digo es la más importante? Porque es la más usada en la industria. Es la de, en este caso, invertir el sentido de la corriente, ¿ya? Ahora, ¿qué se refiere con invertir? No podría decir invertir, sino mejor sería manipular la corriente, porque lo que hace en ese caso el diodo es que puede manipular hacia dónde quiere ir la corriente. ¿A qué me refiero? Que en ese caso, con una configuración específica de diodos, nosotros podemos mover la corriente que va a pasar por el diodo o también podemos indicar hacia dónde va a pasar y dónde no va a pasar. Entonces, de esta manera manipulamos la dirección de la corriente, ¿no? El sentido se podría decir eso en otras palabras. Entonces, de esa manera trabaja el diodo, ¿no? Es lo que hace es manipular. Ahora, ¿cuál es esa aplicación que les digo que se ve bastante en la industria para el diodo? Es la aplicación de convertir, en este caso, corriente continua en alterna. O sea, podemos hacer un generador de onda a partir de corriente continua, trabajando con diodos. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente hacemos que el diodo invierta su sentido de la corriente que pasa por, en este caso, la carga. Y para que ya no solamente pase carga positiva, sino para que pase carga negativa, entonces simplemente hacemos una configuración de diodos para que la carga reciba tanto positiva y negativa. Normalmente esto se usa en lo que es en PLCs, ¿no? Porque los PLCs tienen entradas y salidas, tanto digitales como analógicas. Y en las analógicas, eso es lo que hace que conviertan perdón, las digitales en analógicas, hace que convierten sus salidas. Y los PLCs normalmente son, en este caso, microprocesadores, bueno, no micros, ¿no? Sino son procesadores que se usan en la industria, ¿no? Son procesadores programables que se usan en la industria para lo que es, alta tensión y demás, ¿verdad? Bueno, solamente eso es una de las, bueno, algo que añado de la parte de diodos, ¿no? Y cuál es su funcionalidad. Bien, continuando entonces con el ejercicio, vamos a pasar a resolver y vamos a ver cómo se procede para resolver este ejercicio, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, esta es la onda de entrada, onda de entrada al circuito que nos está indicando, ¿no? ¿Y qué nos pide el ejercicio? Nos está pidiendo que cuál es mostrar la dibuje el voltaje de salida. Entonces, por aquí estaría entrando la señal y por aquí estaría saliendo la señal, ¿no? Es mi voltaje de salida y es mi voltaje de entrada. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando tenemos este tipo de casos, lo primero que vamos a hacer es vamos a poner en este caso, el ciclo positivo y el ciclo negativo, ¿no? Vamos a dividir en dos ciclos.
Porque se pueden dar de cuenta el ciclo positivo y el ciclo negativo van a afectar de diferente manera al circuito. Entonces, primero vamos a analizar el ciclo positivo. Entonces, voy a poner en el ciclo positivo. Lo que estamos haciendo es simplemente estamos dividiendo lo que es todo el ejercicio en dos partes, ¿no? Para que sea un poco más sencillo el análisis. Entonces, en el ciclo positivo vamos a tomar como si fuera el circuito como si fuera simplemente una. Bueno, este es se puede decir un poco un truquito que se hace. Es simplemente tomar una como si fuera fuente positiva, ¿no? Vamos a hacerlo por partes, como les decía. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente colocar una fuente positiva del valor del ciclo, en este caso del punto máximo de la onda que está entrando. Como es una onda de más o menos 20 voltios, entonces primero vamos a poner aquí que esto va a ser 20 voltios positivo, ¿no? Estaría yendo 20 voltios positivo. Y nosotros ya sabemos bastante de resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Con lo que son fuentes continuas. Entonces, esto ya es un poco más, más fácil para nosotros, ¿no? Entonces, aquí está nuestro capacitor, que está polarizado de positivo a negativo. Luego viene el diodo, ¿no? El diodo. Y por último estaría la carga, ¿no? Estamos haciendo para el inciso A por ahora y luego vamos a hacer para el inciso B. Esta es mi carga con una resistencia. Y aquí tenemos nuestro voltaje de salida. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Al estar en el diodo polarizado perdón, al estar el circuito con una fuente positiva, entonces, como pueden ver, el diodo está en este sentido, ¿no? Está en el sentido contrario. Entonces, lo que va a hacer es la fuente estaría enviando una carga en la corriente positiva, ¿no? Al enviar una corriente positiva, en este caso estaría de negativo a positivo, entonces va a pasar por el diodo y el diodo lo único que va a hacer y al entrar uno de los dos estados. Ahora, cuando el diodo está siendo polarizado en ese sentido, el estado en que entra es en circuito. Cortocircuito, ¿verdad? Perdón, en circuito abierto, ¿no? Circuito abierto. Entonces ya estaría el diodo en circuito abierto, como pueden ver, ¿no? Por causa de lo que es esos 20 voltios, ¿no? Entonces, en este caso, como pueden ver, no pasa corriente porque no puede, bueno, la corriente va a pasar por la resistencia, ¿no? Y en este caso, no, el voltaje que se va a generar no es el correcto, ¿no? Una vez que tengan esta polarización que les estoy indicando, ustedes van a hacerme, bueno, siempre que vean este diodo, lo primero que me van a hacer es hacer el procedimiento cuando el diodo está en circuito. A ver, esto lo dejaré para la siguiente parte, ahorita les voy a explicar por qué. Y primero haremos para cuando el ciclo es, en este caso, negativo, ¿ya? Ahorita les voy a explicar por qué es un poco más sencillo de esta manera. En el ciclo negativo. Ya, en el ciclo negativo voy a hacer prácticamente el mismo circuito, solamente la única diferencia es la polarización del diodo, ¿no? Entonces, para el ciclo negativo, la corriente, ¿cómo va a ir? También va a cambiar, ¿no? Va a cambiar la corriente y también la fuente que voy a dibujar. La fuente corriente, en este caso de incontinua, va a ser de la siguiente manera. Como es negativo, entonces negativo va a estar arriba y va a estar así, ¿no? Entonces va a ser menos y aquí va a ser más y esto es 20 voltios negativo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué estaría pasando para este caso? El diodo estaría ahora sí polarizado en directa, ¿no? Y la corriente, porque la corriente estaría pasando en este sentido y el diodo estaría polarizado en directa, ¿no? O sea, vamos a tener en este caso un cortocircuito, ¿no? Ya que está polarizada en directa, entonces está polarizada en directa, entonces va a pasar la corriente. Entonces, ¿qué hace el capacitor? A ver, ¿dónde tenemos?
Ya. Lo que hace el capacitor es almacenar toda la carga. Ustedes, si no se acuerdan, ¿qué hace la corriente? Pasa por lo que es uno de los lados, ¿verdad? Puede pasar por este lado o por este otro lado, pero la corriente siempre prefiere el lado donde hay menos cantidad de resistencia. Entonces, como en este caso está en circuito, en cortocircuito, toda la corriente va a pasar de este punto A hasta el punto B, ¿no? Ya no va a pasar por la resistencia. Entonces, ¿esto qué hace? ¿Qué genera? Esto genera que toda la carga se almacene en el capacitor. Toda la carga que aquí se va a almacenar como, bueno, lo pondré de otro color. También tienen que saber bien para qué nos sirve un capacitor. El capacitor saben que almacena la carga en forma de voltaje, ¿no? O bueno, almacena voltaje, se podría decir. Entonces, toda la carga está almacenada en el capacitor en ese lado y así se mantiene. Y en este caso, el voltaje de salida, como es un diodo ideal, el voltaje de salida para cuando es el ciclo negativo, mi voltaje de salida va a ser igual a cuánto. El voltaje de salida, al estar en paralelo, se hace el voltaje mismo de lo que es el corto, bueno, en este caso, del diodo que está en cortocircuito. Pero cuando es ideal, ya les dije, no se toma en cuenta el voltaje gamma ni la resistencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, el voltaje es cero por ahora, ¿no? Cero voltios el voltaje de salida. Ya les dije porque está en cortocircuito, ¿no? Entonces no hay un voltaje en la salida. Ya para el ciclo positivo es de la siguiente manera. Lo que se hace es... A ver, denme un momento. Ya. Ahora sí, para el voltaje de salida es de la siguiente manera. Ya que se ha almacenado toda esa carga, bueno, ya les decía por qué estamos haciendo de esta manera. Ya que se ha almacenado toda esta carga, esta carga, como pueden ver, ya la corriente va a ir en el mismo sentido. La corriente que estaba antes empujando a la carga, ya no está empujando a la carga. Entonces, en el momento que la carga, el voltaje de la fuente, en este caso para ciclo positivo, ha cambiado, ¿no? Porque es una onda cuadrada que está variando de positivo a negativo. Esta carga va a ir en el mismo sentido que la corriente que está yendo el voltaje. Entonces, todo esto va a pasar por el voltaje de salida, ¿no? Entonces, de esta manera ya tenemos el valor del voltaje, el voltaje de salida, ¿no? Ahorita les indico cómo sería el circuito en este caso. Bien, entonces para el primer caso ya hemos obtenido el valor de cuánto va a ser el voltaje de salida. Y para el siguiente caso, ahora vamos a ver que el volt en este. Ah, bueno, para el primer caso me estoy olvidando. Si se pueden dar de cuenta, la carga que ha entrado al capacitor. El voltaje del capacitor es lo más importante, va a ser igual al voltaje de la fuente, ¿no? O sea, el voltaje en este caso del ciclo negativo, ¿no? En este caso, como está de más a menos, este voltaje va a ser igual a 20 voltios, ¿no? Entonces tenemos un voltaje de 20 voltios almacenado en la carga, ¿no? Ya no nos olvidemos de eso, ¿no? Ahora, ¿con qué signo? Eso igual les quisiera consultar antes de colocar y vamos a ver cuál es el signo correcto de este valor, ¿no? Esto es el voltaje de 20 voltios. Ahora, ¿qué signo debería ir acá? ¿Un signo positivo o un signo negativo? Eso tenemos que analizar ahora. ¿Cómo analizamos? Simplemente vamos a poner que vamos a analizar en este mismo circuito, el circuito que en este, bueno, voy a remarcar primero. Y analizamos simplemente esta malla, ¿no? Porque en esta malla se está generando lo que es todo ese procedimiento, ¿no? Al analizar esa malla, ¿qué decimos? Por estar en paralelo, si se pueden dar de cuenta, bueno, en este caso el capacitor con la fuente de voltaje, y como pueden ver, el capacitor está de más a menos, entonces yo voy a decir de esta manera. Voy a ponerlo de esta manera. Esta es mi fuente de voltaje, en este caso invertido. Negativo. Y esto es mi voltaje, ¿no? El voltaje, en este caso, del capacitor. Que sería, que está de más a menos. Simplemente, como pueden ver, estoy manejando. A ver, lo voy a poner aquí un punto X. El punto X que sería este. Y el otro punto.
que sería el punto A, que sería este otro punto. Entonces, el voltaje del capacitor, si se dan de cuenta que este es positivo y este es negativo, y aquí este es negativo y este es positivo, entonces, ¿qué signo va a tener el voltaje del capacitor? A ver, un momento, lo pondremos. Bueno, ahora sí, ¿no? Entonces, este es negativo y este es positivo. Entonces, ¿cómo lo está almacenando el voltaje del capacitor? El voltaje del capacitor lo está almacenando tal y como está al frente. Entonces, el voltaje del capacitor va a ser igual a menos 20 voltios, ¿no? Entonces, el signo que estaría yendo acá tendría que ser negativo, ¿no? Así de, viendo de, directamente, ¿no? No es el mismo valor, ¿no? Es como decir, esta es mi punta positiva en testeo y esto estaba midiendo justamente el valor de la fuente, en este caso que estaría almacenando, que sería negativo, ¿no? Bueno, eso van a tener mucho cuidado por si acaso, porque mucho depende de cómo está ubicado el capacitor. El capacitor puede estar también en el sentido contrario, ¿no? O hay también capacitores que no tienen polaridad, ¿no? Entonces no afecta mucho ese aspecto, ¿sí? Entonces, el voltaje del capacitor va a ser de menos 20 voltios. Muy bien. Entonces, ya que tenemos el voltaje del capacitor de que se ha almacenado en la en lo que es bueno, gracias a la fuente. Ahora vamos a proceder a hacer lo que es el siguiente caso, cuando es el ciclo positivo. En el ciclo positivo, ¿qué va a pasar? En el ciclo positivo, el capacitor, como les decía, toda esa carga que lo ha almacenado lo va a enviar. Pero como les decía, aquí el diodo se comporta como circuito abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque no admite corrientes que estén, en ese caso, en el sentido que estaría el ciclo positivo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener otra malla. Ahora, como pueden ver, la malla es diferente, ¿no? La malla que se estaría generando, porque eso es lo que causa el diodo, ¿no? Genera diferentes tipos de mallas y estas mallas a la vez hacen que la corriente se dirija de un sentido a otro, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos toda esta malla y hacemos análisis de mallas, ¿no? Nosotros sabemos que dentro de una malla la suma de todos los voltajes tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? El voltaje de la fuente, en este caso vamos a poner el voltaje B nomás, lo voy a colocar ya, que es el voltaje de la fuente B, más el voltaje del capacitor. Bueno, este caso está positivo, luego este está negativo, menos el voltaje del capacitor va a ser esto, y la corriente que va a ir por acá, ¿no? Va a ser I por R, bueno, perdón, la corriente que va a pasar por la resistencia lo va a polarizar a la resistencia de más a menos. Entonces voy a tener un voltaje de la resistencia debe ser menos, ¿no? Menos el voltaje de la resistencia. Ahora, como les decía, hay una ley que es que la suma de todos los voltajes dentro de una malla tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, yo estoy analizando, ¿verdad? Bien, entonces el siguiente paso es el que el voltaje de la resistencia es el mismo voltaje de salida, ¿no? Entonces yo sé que el voltaje de resistencia es igual al voltaje de salida. Con estas dos ya puedo generar lo que es la ecuación de voltaje de salida, ¿no? Donde mi voltaje de salida va a ser igual al voltaje C menos el voltaje del capacitor, ¿no? Por simple despeje. Por lo tanto, el voltaje del capacitor, como hemos hallado en el anterior caso, ya sé cuánto vale. Y con eso ya lo tendríamos resuelto, ¿verdad? Entonces, el voltaje de salida va a ser igual a cuánto. El voltaje es igual a 20 voltios menos el voltaje del capacitor, que va a ser menos 20 voltios, ¿no? Por lo tanto, voy a tener que mi voltaje de salida tendría un voltaje de salida igual a cuánto, a los 40 voltios, ¿no? Y de esta manera ya hemos deducido qué va a pasar, ¿no? Lo que estaría pasando es que en este caso la onda estaría subiendo. Ahorita os voy a explicar a qué se refiere esto. Ya, a este tipo de configuración que están viendo ahora normalmente se llama cambiador de nivel. ¿Por qué? Se va a entender mejor con el siguiente ejercicio que vamos a hacer, pero por ahora les explicaré cómo va a ser la salida de este de
de esta forma, bueno, perdón, de este circuito, ¿verdad? Su salida va a tener la siguiente característica. Bueno, es la siguiente forma. Lo vamos a poner ahí. Bien, entonces, a ver, mejor pondré una de esta manera. Ya. Como les decía, va a tener una forma específica y esta es la siguiente, ¿no? Que el voltaje que era anterior lo voy a poner igual, pero vamos a poner ambos. Ahorita pondré, a ver, vamos a poner primero el que tenía siempre, que es de 20, ¿no? Este sube y baja, ¿no? Hasta su respectivo valor. Ya. Y por último estaría. Ah, bueno, más o menos por acá. Ya. Ya tenemos entonces nuestra forma de onda, que es la que estaba ingresando al circuito. Y ahora voy a dibujar la forma de onda que va a salir del circuito, ¿no? La forma de onda que va a salir del circuito es el siguiente. Mira, para el ciclo negativo, en este caso, el voltaje de salida es cero. Entonces, para el ciclo negativo, primero va a ser cero el voltaje de salida. Entonces, en todo el ciclo negativo, vamos a tener ese valor de cero. De aquí hasta acá. Y ya para el ciclo positivo va a ser 40. Entonces, para el ciclo positivo se duplica, se podría decir, ¿no? A 40. Entonces, todo el ciclo positivo se va a volver 40. Ahí, como pueden ver, ahí está. Ese sería el gráfico. Y ahorita se explicó cómo. A ver. Ya. ¿Cómo estaría funcionando esa parte, no? Ya. Como les decía, ¿qué va a pasar? Miren el mismo gráfico. Luego, ¿qué va a pasar? Va a volver al ciclo negativo, va a volver a ser cero. Y luego va a volver a ser de nuevo 40, ¿no? Así mientras va variando el. Va variando el valor de lo que es la onda cuadrada que está ingresando. ¿No? Ahora esto más lo terminaré y se va a ver mejor. Ahora, ¿por qué se llama cambiador de nivel? Si se dan de cuenta, el nivel está cambiando la onda. O sea, se sigue manteniendo la misma amplitud de la onda, pero la única diferencia es que simplemente ha cambiado su nivel, ¿no? A ver, les voy a mostrar ahorita el nuevo nivel que estaría teniendo la onda, ¿no? Más o menos estaría por acá. ¿Ya? Entonces, esto sería el valor. Este sería mi valor de voltaje. Este sería mi valor de voltaje. Y este sería en funcional tiempo. Y como pueden ver, bueno, está abajo en la espera. Esta sería la onda, ¿no? La onda original. Lo voy a poner acá. Es mi voltaje de entrada. Y este sería mi voltaje de. Perdón, el otro. Bueno, sería mi voltaje de entrada. Y este sería mi voltaje de salida, ¿no? Y el valor de la. Eso va, también vamos a ver. El valor de su amplitud se mantiene, ¿no? En este caso, la amplitud de esta es la misma amplitud que tenía mi voltaje de entrada. A eso me refiero con amplitud. O sea, en este caso, de pico a pico, ¿cuánto es su valor? Para nuestro caso, era de 20 voltios de pico a pico, ¿no? Entonces, esto va a ser de 40 voltios, ¿no? Y aquí se sigue manteniendo los mismos 40 voltios a la salida. Entonces, como pueden ver, gracias a lo que es la ayuda de los diodos y un capacitor, estaríamos simplemente cambiando el nivel de la onda de
en este caso del orden de entrada, ¿no? A eso se refiere ya. Y normalmente cuando vean este tipo de configuración, pueden ver que el nivel de la onda se nivela a partir de este 0 voltios, ¿ya? Ahora, cuando tenemos esto, ya ustedes deberían en ese caso preguntarse qué va a pasar. Yo les voy a poner igual el segundo caso, el inciso B ahora, y vamos a ver cuál es la diferencia del caso A y el caso B y en qué nos ayudaría. Pero su nombre específico de esta configuración de circuito se llama el cambiador de nivel, ¿sí? Tengan muchos, bueno, ténganlo en cuenta ese tipo de ejercicios, ¿no? Bueno, el ejercicio para lo que son este tipo de configuraciones. Ahora haremos para el caso B. Vamos a poner para el caso B. Para el caso B, como les decía, lo que vamos a tener es este circuito, pero la única diferencia es que tiene una fuente adicional, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo funciona con esa fuente adicional. Lo que voy a hacer es de la misma manera, tal y como os he dicho, primero voy a hacer el análisis según el diodo para el ciclo negativo. Entonces, primero hago el análisis para el ciclo negativo porque mi diodo va a entrar en directa para ese ciclo, ¿no? Entonces, al igual que el anterior caso, lo único que voy a hacer es voy a dibujar, primero voy a poner ciclo para el ciclo, en este caso, en el ciclo negativo, ¿no? De la misma manera que el anterior caso. Me pongo entonces en el ciclo negativo. ¿Cómo iría a ser en el ciclo negativo? Me voy a volver a dibujar el circuito y vamos a hacer el mismo análisis, ¿no? Pero con ese detallito que tiene una fuente de corriente en una de las ramas, ¿no? Del circuito. Bien, ahí estaría. Entonces, solo me faltaría mi fuente. Bueno, cada caso tiene su diferencia, ¿no? La fuente en este caso, como sigue en negativo, entonces vamos a tener una fuente en voltaje negativo igual de 20 voltios. Igual. Y vamos a poner en este caso en cortocircuito, ¿no? Porque estaría polarizándolo. Y adicionalmente, no se olviden que tenemos nuestra fuente, ¿no? Que es igual, está polarizada en este sentido, ¿no? De 5 voltios. Por último, tenemos la resistencia. Y aquí esto sería el voltaje de salida. Ay, no nos olvidemos del capacitor, ¿no? Que estaría acá. Ahora el capacitor está polarizado de positivo a negativo, ¿no? Bien. Entonces, hacemos el mismo análisis del anterior. Como pueden ver, les dije, ¿no? La corriente siempre va por la rama que tiene menos resistencia. Entonces, yo voy a analizar, en este caso, solamente esta rama, ¿no? Porque ya no va a pasar prácticamente nada por la resistencia porque esta no conviene a la corriente, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder a hacer el análisis. Como les decía, la suma de las corrientes, perdón, la suma de los voltajes en una malla tiene que ser igual a cero. Entonces, voy a tener bueno, para este análisis de la corriente, está ya en este sentido, y está polarizando al diodo en directa, ¿verdad? Bien, entonces al hacer eso vamos a tener que, lo voy a poner, este se va a llamar un voltaje B nomás, B. Luego vamos a tener, bueno, como está ya en este caso, vamos a tener de más a menos. Entonces vamos a tener menos 5 voltios, ¿no? Y luego vamos a polarizar y vamos a tener más el voltaje del capacitor. Todo se tiene que ser igual a cero, ¿no? Porque está saliendo por el lado positivo del capacitor y del lado negativo, ¿no? De la fuente. Entonces, por eso sus signos respectivos. Ya tenemos entonces los respectivos valores. Yo simplemente despejo el voltaje del capacitor. Voltaje del capacitor, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje. En este caso, menos el voltaje. Sí, menos el voltaje de la fuente. Lo veremos en esta parte. Vamos a tener 5 voltios primero. Positivo. Menos el voltaje de la fuente. Por lo tanto, mi voltaje del capacitor me estaría dando igual a cuánto. Bueno, cambiaré de color. Entonces vamos a tener un valor de cuánto, de 5 menos el voltaje de la fuente que es de 20, ¿no? 20 voltios, ¿no? Y esto me estaría quedando un valor de menos 15 voltios.
Ya tenemos entonces el voltaje del capacitor que había sido menos 15 voltios. En el anterior caso, ¿cuánto era? En el anterior caso era menos 20, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a hacer para el ciclo positivo, ¿no? Entonces, a ver, para este caso, para hacerlo más rápido, simplemente vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo acá, ¿no? Y vamos a poner para el ciclo positivo. Para el ciclo positivo, tal y como les he comentado en el anterior caso, simplemente vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Y es que se va esto, vamos a tomar en cuenta ahora sí todo el circuito con el diodo más, digo, pero con la resistencia más. Y el diodo ya va a estar en corriente, bueno, va a cambiar de signo, ¿no? Y polarizado en directa. Bueno, digo, perdón, en inversa. Por lo tanto, está abierto, ¿verdad? Y ya, ahora sí, vamos a hacer análisis. La corriente va a ir, pero ya el capacitor ya está cargado, como les dije, ¿no? El voltaje del capacitor ya está cargado. Entonces, este capacitor, vamos a, bueno, simbólicamente vamos a poner de esta manera, ¿no? Que aquí se carga el capacitor. Y en este punto, ya que la corriente ya no está, en este caso, en el mismo sentido, el capacitor se va a descargar y va a ir a encontrarse con su polo positivo, ¿no? Eso es el capacitor. Ya que no hay ninguna fuerza que le estaría impidiendo que vaya al otro lado, ¿no? Vamos a cambiar esto entonces, igual su sentido.
Bueno, chicos, ¿cómo están? Creo que se fue la señal y no me di cuenta. Pero, a ver, ahorita les. O estaban viendo, no sé, ¿me pueden responder eso? Oh, sí. Se cortó como hace 10 minutos, Oxy. Ah, ok. ¿Y qué tal? Pero, bueno, supongo que el inciso B ya no lo vieron, ¿verdad? Hola, chicos. Sí, Oxy, no lo hemos visto. Inciso B. Ya, entonces, a ver, les explicaré rápidamente de cómo se ha desarrollado. Bueno, en este caso, el inciso B, ¿de qué trata? Trata de lo siguiente. Como pueden ver, este es el inciso B. Lo que es simplemente se ha añadido es la fuente de voltaje de 5 voltios, ¿verdad? Ahora, esta fuente de voltaje de 5 voltios, lo único que hace es, como pueden ver, bajar el voltaje bueno, aquí está nuestra fuente adicional. Hacemos el circuito correspondiente. Como les decía, en una malla, la suma de los voltajes tiene que ser igual a cero, ¿no? Le sumo todos los voltajes con sus signos correspondientes y esto me está dando un valor de 15 voltios en el voltaje del capacitor, ¿no? Ahora, el voltaje de salida, según el punto A y el punto B, en este caso, por ser en este caso estar en paralelo, se dice que el voltaje es el mismo. Entonces predomina aquí el voltaje de la fuente, entonces el voltaje de salida también va a ser 5 voltios, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestro voltaje de salida y ya tenemos el voltaje del capacitor que se ha cargado respectivamente cuando el ciclo es negativo. Ahora, cuando el ciclo es positivo, de la misma manera, lo que pasa simplemente es que el diodo entra en circuito abierto y esto deja de funcionar por si acaso, porque ya no hay una conexión entre la parte positiva y negativa del circuito. Y por lo tanto, simplemente hacemos la misma parte, ¿no? Hacemos el análisis de toda la malla, en este caso que está en el recuadro verde, y tiene que ser igual a cero la suma de los voltajes, ¿no? Ya tengo mi voltaje del capacitor y despejo el voltaje de salida, que va a ser 20 menos 15, que me estaría quedando 35 voltios, ¿verdad? Entonces ya tengo también el voltaje de salida. Y como pueden ver, aquí está, ¿no? Este sería los 35 voltios y esto sería los 5 voltios. Y estos eran los anteriores 20 voltios positivos y los anteriores 20 voltios negativos, ¿no? De esta manera se entiende, como les estaba comentando, que este es un circuito cambiador de nivel, ¿sí? Entonces, el inciso A es un circuito cambiador de nivel para un nivel, en este caso, que comience desde un voltaje cero. Y este de acá es un circuito cambiador de nivel para un voltaje, bueno, el nivel que comience desde lo que es los 5 voltios, pero negativos, ¿no? Bueno, bueno, esa es la diferencia entre los dos circuitos y ya hemos hecho la correspondiente verificación, ¿no? Ahora les estaba diciendo hace rato, si tienen alguna pregunta, consulta o duda de este ejercicio y si es que quieren una explicación, les puedo hacer ahora, ¿no? Antes de pasar al siguiente ejercicio. ¿Se entendió, Oxi? Ya. Sí. Oxi,
Del inciso A, ¿me podría explicar otra vez la gráfica, por favor? Ya. Ya, este es el inciso A, ¿verdad? Gracias. Ya, del inciso A, su gráfica, tal y como les dije, el voltaje de salida, primero, es cero y el voltaje es en los 20 voltios, ¿no ve? Del capacitor. Bien, entonces como el voltaje de salida es cero, entonces ¿para qué ciclo? El negativo, ¿no ve? En aquí, bueno, no le, en, bueno, se cortó el video, pero lo corregí. Cuando el ciclo es negativo, aquí está cuando es negativo, el voltaje para de salida va a ser cero, ¿no? Aquí está, ¿no? En cero. Y cuando el ciclo es positivo, bueno, este es negativo, este es el ciclo positivo y este es el ciclo negativo, ¿no? Entonces, para el ciclo negativo es cero y para el ciclo positivo, como pueden ver, mi voltaje de salida es 40, igual, el mismo análisis, ¿no? De la sumatoria de los voltajes, ¿no? Entonces, es 40 para el ciclo positivo, ¿no? Y aquí está, ¿no? 40 voltios. Y de 40 hasta 0 voltios, ¿va, no? Mientras que el otro era desde 20 voltios para este lado, ¿no? Del ciclo, 20 voltios hasta los menos 20 voltios, ¿no? Entonces, este es el de entrada, el de azul oscuro es el de entrada. A ver, vamos a acercarnos un poco más. Es de entrada, es la onda de azul oscuro y la onda de celeste es salida, ¿no? Y como pueden ver, lo que les decía, ¿no? Ha cambiado de nivel, el nivel donde está la onda, en este caso, pisando, se podría decir, ¿no? O sea, la parte más baja de la onda está comenzando en un voltaje igual a cero. Ya, eso es para este circuito de acá, para el inciso A. Mientras que para el inciso B, como pueden ver, gracias a esa fuente de voltaje que está adicionando, estamos haciendo que nuestra onda, o sea, la parte más baja, pise en menos 5 voltios, ¿no? Como pueden ver. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la aplicación de este circuito, ¿no? Que nos ayuda bastante, bueno, dependiendo de lo que deseen trabajar, nos ayuda bastante a lo que es mover una onda, ¿no? ¿Se ha entendido o cuál era tu consulta de esta gráfica? No, sí está claro, Auxi, gracias. Ya. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este era el tipo, bueno, es un tipo de ejercicio que suele entrar a veces en los exámenes, van a tomarlo mucho en cuenta, porque muchos no saben cómo trabajar con el capacitor y espero que se haya entendido también cómo es que trabaja un capacitor, almacena carga y también almacena carga en un sentido de la corriente y en el otro sentido de la corriente esa carga almacenada la puede distribuir otra vez, ¿sí? Eso es el consejo que les doy, que tú tomen en cuenta de esa manera un capacitor. Bueno, pasaremos al siguiente ejercicio que es, miren, esto es un ejercicio de diseño. ¿Ya? El ejercicio, ¿qué nos indica? Nos dice, diseño un circuito recortador para obtener la salida mostrada en la figura a partir de una onda cuadrada, simétrica, de 10 voltios. Suponga que el voltaje de arranque es de 0,7 voltios. Bien. Entonces, para este tipo de ejercicios nos está diciendo un diseño, ¿no? Un diseño de un circuito recortador. ¿Cuál es la diferencia de un circuito, en este caso que hemos hecho el análisis, que es un circuito cambiado de nivel y de cortador? Que el recortador simplemente va a dividir una onda, en este caso una onda simétrica, una onda cuadrada simétrica de 10 voltios a la onda que nos está mostrando, que es de más 3 voltios y menos 7 voltios. ¿Cómo procedemos a hacer esto? Igual necesitamos una cierta configuración que vamos a ir viendo ahora. Primero nos dibujaremos ambas ondas, ¿no? Voy a proceder con esa premisa. A ver, antes de comenzar voy a empezar a grabar. A ver, denme un momento. Ya. Bien, se ve, ¿verdad? La pantalla. Ya. Sí, Entonces vamos a empezar a hacer
El ejercicio. Okay. Bien, para esto vamos a comenzar a dibujar la onda característica y vamos a ver cómo nos estaría resultando. A ver, primero nos dice que en la entrada, el voltaje, bueno, la onda de entrada va a ser la siguiente, ¿no? Esta es mi onda de entrada, que es una onda asimétrica, cuadrada simétrica de 10 voltios, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro voltaje de entrada. Tal como les decía, va a ser una onda simétrica de 10 voltios. Y vamos a usar los mismos colores que hemos usado anteriormente para lo que es una onda de entrada. Entonces vamos a dibujar un poco ancho, ¿no? Entonces vamos a tener este tipo de onda, ¿no? Bueno, para este tipo de onda vamos a ver cómo funcionaría entonces el recortador, ¿no? El recortador lo voy a dibujar de otro color para que sea un poco más vistoso, ¿no? Bien, ahí está la onda. Ahora, el recortador de onda lo que va a hacer es que va a generar una onda de salida que lo voy a colocar de color verde y me va a generar, lo va a recortar esta misma onda, como pueden ver, a 3 voltios. Y también lo va a recortar en la parte negativa a menos 7 voltios, que más o menos va a estar por acá. Entonces, como pueden ver, se ha recortado la onda, o sea, sigue siendo la misma onda. Esto tienen que tomar en cuenta que parece aquí simplemente fácil que se ha recortado, ¿no? Pero se puede recortar también para una onda sinusoidal donde es más vistoso como se hace el recorte, ¿no? Porque lo hace un corte específico de la onda que está entrando, ¿verdad? Y, o sea, se ve, bueno, como les decía, en la onda sinusoidal se ve un poco más. A ver, les voy a poner un ejemplo que sería de la siguiente manera. Supongamos que esta es nuestra onda sinusoidal y como pueden ver, bueno, es una forma específica, ¿no? La onda sinusoidal. Imagínense, lo va a recortar aquí, lo va a cortar aquí y ahí estaría bajando y ahí, ¿no? Entonces está recortando la onda. Como les digo, es un poco más. Bueno, su aplicación es bastante interesante, el recortador de onda. ¿Ya? Ahora, pero ¿cómo procedemos a hacer esto? Como les decía, se aplica a circuitos con diodos y vamos a ver el procedimiento. El tipo de cortador que vamos a usar, a ver, vamos a usar el color azul para intentar dibujar el circuito, ¿sí? Y les voy a explicar cada parte de por qué lo estoy colocando y cómo se estaría interpretando. Lo que hacemos acá es una configuración de diodos en paralelo, ¿ya? Hay también configuración de diodos en serie, que tiene igual un uso específico, y en este caso el diodos en paralelo, ¿sí? Para diodos en este caso, para los diodos en paralelo, esto es lo que se hace, ¿no? Vamos a poner los dos diodos, y para un caso y para el otro caso vamos a especificar cómo es que está generando el voltaje, ¿sí? Ahora, normalmente siempre se pone una resistencia acá, ¿ya? Esta resistencia es para que una vez que el diodo mande la corriente específica, ¿no? No genere un cortocircuito, porque ustedes saben que va a prácticamente positivo con el negativo va a alimentar. Entonces, al tener una resistencia mínima al diodo, va a absorber alta corriente y al absorber mucha corriente, el transformador a veces tiene bueno, su conducto de transformadores a veces, bueno, es delgado normalmente y no aguanta, digamos, la corriente especificada, entonces se quema, ¿no? Entonces, por eso se pone una resistencia en este tipo de circuitos al realizarlos, ¿ya? Esta resistencia es una resistencia de protección para que nuestra fuente no se queme, ¿no? O no haga un cortocircuito, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener nuestro voltaje de ingreso, ¿no? O voltaje de entrada. Y vamos a ver parte por parte, ¿ya? Primero, para el recortador de onda, lo que hacemos es que, primero, para el lado positivo, ¿ya? Vamos a hacer el ciclo positivo y el ciclo negativo, ¿ya? Lo pondremos de esta manera. En el ciclo positivo, lo que yo voy a hacer es voy a utilizar esta rama, ¿ya? Voy a utilizar para el ciclo positivo.
Y esta otra rama voy a utilizar para el ciclo negativo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo específicamente se hace un recortador de onda? Con diodos. Lo que voy a hacer es, para ciclo positivo, entonces voy a indicar que voy a poner un diodo. Voy a poner un diodo en el sentido en que la corriente se va a manejar. Y para que no afecte la otra rama, voy a poner un diodo en el sentido contrario, donde sí estaría solamente afectando el ciclo negativo. Muy bien, ¿no? Entonces, una rama se va a usar para un ciclo y el otro para otro ciclo, en este caso, tanto el positivo y el negativo. Ahora, lo único que se hace en estos dos casos es colocar una fuente de tensión a la que quieres que se recorte la onda. Por ejemplo, yo para este caso voy a poner simplemente una fuente de tensión de cuánto. Si va a entrar en el ciclo positivo, ¿y cuánto quiero que se recorte? A 3, ¿no? Entonces esto tiene que ser el voltaje de entrada menos algo para que esté a 3. Entonces esto vamos a tener que hacer un voltaje de, en este caso, bueno, una resistencia más, tengo que colocarlo. A ver, de un momento. ¿Dónde está? A ver, aquí está. Ya. A ver, vamos a intentar acomodarlo. Ya. Entonces, para la salida, para que sea más notorio la salida, voy a poner una resistencia de salida, que es la resistencia de carga que se desea alimentar. Entonces, esta va a ser mi resistencia R, ¿no? Bien. Ahora, entonces aquí voy a colocar la fuente de que les estaba indicando. Va a ser una fuente de tensión de cuánto. Vamos a poner un B1 aquí y aquí voy a poner un B2, que va a estar invertida. Ya les explico por qué ahorita. Bien, ya tenemos esa B1 y esa B2. Ahora, ¿qué sucede? Tal y como les he indicado anteriormente, vamos a hacer una división de mallas, ¿verdad? Primero, para la malla del ciclo positivo vamos a tener esta, ¿verdad? Donde el otro circuito va a estar en corte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la corriente está yendo en un sentido que está polarizando en inversa al diodo número 2. Lo vamos a poner igual nombres. Esta que sea mi diodo número 1 y este que sea mi diodo número 2. Entonces, para el caso del ciclo positivo, va a entrar en corte el diodo 2 y el diodo 1 no. Entonces hacemos el análisis respectivo. ¿Y qué nos dice el análisis respectivo? Que vamos a tener un voltaje de. El voltaje de entrada va a ser igual a qué. El voltaje de entrada más. Bueno, el voltaje va a ser positivo en este caso, para el ciclo positivo, obviamente. Entonces esto lo va a polarizar de más a menos. Entonces vamos a tener menos el voltaje V sub I. Y a esta parte va a ir, en este caso, a la resistencia correspondiente que está acá. Entonces vamos a tener esto más el voltaje de salida, ¿no? Bueno, lo va a polarizar de más a menos, en este caso, la corriente. Perdón, sería negativo, ¿no? Vamos a tener nuestro voltaje V sub 0 de salida. Esto va a ser igual a 0, ¿no? Por lo tanto, mi voltaje de salida, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al voltaje V sub 1 menos el voltaje V sub I, ¿no? Bien, aquí hay algo que vamos a definir ahorita. Y entonces vamos a tener el voltaje V sub 1 menos el voltaje V sub I. Entonces, ¿cuánto debería valer mi voltaje V sub 1 para que el voltaje V sub 0 sea, en este caso, para el ciclo positivo, se deduzca a 3? Y aquí hacemos el análisis, ¿no? El voltaje de salida me tiene que ser igual a 3 voltios. Esto lo pondré ciclo positivo para que sea más notorio. Ciclo positivo. Entonces, para el ciclo positivo debemos hacer eso, ¿verdad? El voltaje entonces V sub 1, ¿cuánto debería ser? Si se dan de cuenta, tenemos que es V sub I menos V sub 1, tiene que ser igual a 3 voltios. Entonces, este tiene que ser mucho mayor al voltaje V sub I. Entonces, esto lo voy a poner para que sea la resta correspondiente. Nos debería dar cuánto. A ver, ahorita tenemos que. Ah, me estoy olvidando de poner los valores. Esto es 10.
y este es 3 voltios, ¿no? Y este es igual a menos 10 y este otro igual a menos 7, ¿no? Ahora, como les decía, ¿cuánto debería ser V sub 1 para que se reste con el de entrada y que me dé 3? Tendría que ser 13, ¿no? Entonces ya tenemos el valor de V sub 1. V sub 1 tendría que valor igual a 13 voltios. De la misma manera voy a hacer para el, bueno, esto lo trasladaré. Que vamos a poner eso. Ahora, de la misma manera, yo voy a hacer para el ciclo negativo. Lo que voy a tener aquí es el ciclo negativo. Para el ciclo negativo lo analizamos de la siguiente manera. ¿Dónde está? Ya. Igual, la corriente ahora va a ir en el otro sentido. A ver, vamos a poner así de corriente. Para el primer caso va a ir en el ciclo de esta manera. Y para el otro caso la corriente va a ir en esta manera, ¿no? Para el ciclo negativo. Entonces, para el ciclo negativo, de la misma manera, voy a poner esto, va a ser, perdón, menos y el otro va a ser más. Una vez definiendo eso, simplemente hacemos el análisis de sumatoria de voltajes. Entonces voy a tener que mi voltaje de entrada V sub i, esto va a ser menos el voltaje V sub 2, en este caso, y el voltaje de salida, como lo estaríamos progresando de más a menos, ¿no? Más a menos igual va a ser negativo, menos el voltaje de salida va a ser igual a 0. Entonces, de ahí, de la misma manera que el anterior caso, despejamos, y voy a tener lo siguiente: voy a tener que mi voltaje de salida va a ser igual a qué. A mi voltaje V sub 2 menos el voltaje V sub i. Y de la misma manera, de aquí deduzco cuánto tiene que ser V sub 2. Yo sé que todo esto tiene, mi voltaje de salida tiene que ser igual a menos 7 voltios. Entonces, como tiene que ser menos 7 voltios, mi voltaje V sub 2 despejando, yo sé que esto vale 10 voltios, ¿no? El voltaje de entrada, aquí vale, esto vale 10 voltios, ¿no? Esto vale 10 voltios. Entonces voy a tener que V sub 2 tendría que ser despejando, menos 10 va a pasar con más 10, siempre tendría que ser igual a 3 voltios, ¿no? 3 voltios tendría que ser V sub 2. Entonces con esto ya hemos terminado el análisis. A ver, déjenme colocar esto. Voy a tener cuánto debería valer V sub 1 y cuánto debería valer V sub 2. Entonces ya tengo el circuito específico, ¿no? Ya tengo los valores y los diodos, ¿no? Bueno, con los diodos correspondientes según la configuración que se pide para este tipo de casos, ¿no? Ahora, bueno, como les estaba indicando, este tipo de circuitos se llama recortadores, ¿no? Ahora estos recortadores trabajan de diferentes maneras. A lo que me refiero es que también lo pueden hacer el proceso de, bueno, no es necesaria esta resistencia. Como les digo, el voltaje de salida va a ser en la carga. Esta no es necesario. La carga sería directamente esta resistencia R, que va a ser mi voltaje de salida. ¿No? O bueno, el voltaje por donde debería salir el circuito, ¿no? Pero ya lo tenemos, el circuito diseñado. No son tan complicados estos ejercicios, por lo que se trata de recortadores. Lo único, como les indicaba, tienen que tener cuidado para el diseño de las fuentes, ¿no? Ahora, en el caso de que me hubiera pedido un valor, a ver, les pongo el ejemplo. En el caso de que me hubiera pedido un valor superior, supongamos, digamos, superior al rango de 10 voltios, ya no sería recortador, por si acaso. Es otro tipo de análisis. Porque el recortador, como les digo, recorta una onda que está en el rango de más o menos 10 voltios. Por eso se ha recortado 3 y a menos 7, ¿no? Gracias a estas fuentes que hemos hallado sus valores específicos que son 13 y 3 voltios. ¿Sí? Bueno, eso sería este ejercicio y si tienen alguna consulta o duda del mismo, lo pueden hacer. Bueno, con esto ya estaríamos terminando, pero el ejercicio. ¿Cómo es, chicos? ¿Tienen alguna pregunta o duda? Este sería el ejercicio un poco más corto, pero... bueno, me estaba olvidando de un detallito donde dice, ¿no? El voltaje de arranque de 0,7. Si nos está diciendo el voltaje de arranque de 0,7, nos está diciendo que es un diodo ideal, pero que consideramos el voltaje de arranque. Ahora, el voltaje de arranque, ¿cómo funciona? Voy a hacer de esta manera. Eso me estoy con, estoy, bueno, me he pasado de largo ese detalle del 0,7, pero ahorita les explico.
Lo que se hace es de esta manera. A ver, colocar estas dos líneas primero. Y les explico. Voy a pintar de naranja para que se vea mejor. Y es lo siguiente. El diodo tiene un voltaje de arranque. Entonces no va a arrancar hasta que ese voltaje se realice, ¿no? Como estaba, en este caso lo voy a poner de esta manera. Miren, el diodo va a estar así. Y aquí va a estar el diodo. Es como colocar eso, ¿sí? Colocar un voltaje gamma aquí. Y en el otro caso, de la misma manera, voy a tener aquí mi diodo y voy a tener el voltaje gamma. Como pueden ver, el voltaje gamma siempre es inverso al diodo. Bueno, inverso a la dirección del diodo. Si el diodo va a un lado, ese es su lado negativo. Su lado positivo va al otro lado. Si el diodo va, en este caso, hacia arriba, como pueden ver, el lado positivo va hacia abajo. Y el otro, del lado negativo, hacia, bueno, el positivo hacia arriba y su dirección del diodo hacia el otro lado, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque es como decir que estoy restando un voltaje específico. A ver, con esta modificación más, ¿qué estaría pasando? No pasa nada, simplemente se añade. A ver, aquí lo vamos a hacer para el ciclo positivo primero. Vamos a hacer directamente positivo. Para el ciclo positivo, ¿qué va a pasar? Simplemente va a cambiar su la sumatoria de las fuentes, ¿verdad? Porque va a ser ¿qué? Va a ser el voltaje de entrada y esta fuente positiva, digo, menos, va a ser menos el voltaje gamma y igual de la misma manera, menos el voltaje V sub 1. Tiene que ser igual a, como les decía, tiene que ser 3 voltios, ¿no? Y nosotros sabemos que el voltaje gamma es igual a 0,7 para los diodos. El voltaje de entrada sabemos que es 10 voltios, entonces fácilmente ya hallo mi voltaje V sub 1, que es igual a 3 más 0,7 y esto es menos 10, ¿no? Entonces, el voltaje V sub 1, ¿cuánto va a ser? Va a ser 3,7 menos 10, ¿no? Que va a ser prácticamente. A ver un momento, algo me estoy confundiendo. A ver, déjenme analizar. Ah, no, cierto, está al revés, ¿no? A ver, una vez más. Bueno, es como lo estaba diciendo, entonces vamos a tener que V sub 1, entonces vamos a tener, ahora sí, es V sub i. O sea, sería, voy a despejar V sub 1, va a ser directamente, lo voy a hacer, va a ser 10 menos 0,7 y este 3 observo con menos 3, ¿no? Entonces vamos a tener 10 menos 3,7, que va a quedar un valor de. Sí, ahora sí sería correcto. Entonces aquí estaría. Cierto, aquí hay un detallito, ¿no? A ver, cierto, no vamos a modificar esto. Tiene. Ya, ahorita vamos a ver cuánto debería ser el valor correcto. Al primero lo resolveremos esta parte y luego vamos a determinar el otro. En estos, el voltaje de salida va a ser igual a cuánto. Tiene que ser igual a voltaje de entrada menos el voltaje V sub 1, pero sabemos que el voltaje de salida es igual a. Ya, a ver, creo que estábamos viendo más. Esto va a ser igual, el voltaje de salida tiene que ser igual a 3, ¿no? Entonces, yo sé que el voltaje de entrada es igual a 10. Entonces, mi voltaje V sub 1 tiene que ser igual a cuánto. Ah, ahí está, ¿no? Tiene que ser igual a 7 voltios. Eso había sido el factor. Ya. Ahora sí verificaremos en acá. Lo que me estoy olvidando es el voltaje de salida. El voltaje de salida, todo esto tiene que ser menos el voltaje de salida, ¿no? Entonces vamos a poner acá menos el voltaje de salida. Voltaje, bueno, de entrada, sí, menos sería, ¿no? Menos el voltaje de salida tiene que ser igual a cero. Entonces, ahora sí despejamos el voltaje de salida. Tiene que ser igual a cuánto? A esos 10, a menos 0,7 y menos V sub 1, ¿no? Entonces, el voltaje de salida, según el ejercicio, es 3, ¿no? 3 voltios. Esto va a ser igual a 10 menos 0,7 menos V sub 1, ¿no? Y despejando V sub 1,
voy a tener simplemente que va a ser 10 menos 3,7 y al final me estaría quedando un valor de 6,3, ¿no? 6,3 voltios. Ahora sí estamos bien. Si no, un poco el despeje, eso pasó. Bueno, chicos, este sería el resultado de este ejercicio. Si tienen alguna pregunta o duda, hay varios tipos de configuraciones, ¿no? La otra configuración es también cuando el voltaje está invertido. Esto es para, en este caso, ya no para restar, si se dan de cuenta, si nos va a ser para añadir al recortador de onda, pero ya eso es otro tipo de, ya no se llama el recortador de onda, como les digo, el recortador de onda siempre recorta a la onda según según el rango en el que está, que es de 10 voltios, más o menos 10 voltios, ¿no? Entonces, en ese rango tiene que estar. ¿Sí? Y como pueden ver, para un caso real, perdón, bueno, no consideran solamente el voltaje gamma, igual afecta, ¿no? Casi un voltio afecta. Entonces, tienen que tomarlo mucho en cuenta en la parte de los ejercicios, porque ya cuando tienen varios diodos, por ejemplo, un puente, ahí sí afecta igual bastante. Pero lo vamos a ir viendo en posterior ejercicio, ¿no? Bueno, si no hay consultas de este ejercicio, pasaremos al siguiente. ¿Cuál más tenemos? Ah, bueno. A ver, yo creo que hagamos este. Esto también, ya haremos este mejor. Y con esto vamos a terminar, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas del anterior ejercicio, vamos a continuar con este. Bien, a ver, ¿qué nos dice para el circuito de la figura determinar la corriente 3 para un caso ideal, para un caso real? Aquí ya les voy a explicar cómo funciona esa parte de ambos casos, ¿no? El caso real y el caso ideal. Y cómo estaríamos analizando. Como pueden ver, hay varios diodos, entonces vamos a ver cómo se procede. Bueno, entonces pasamos con el siguiente ejercicio, que es hallar la corriente I3 para el caso ideal real del siguiente circuito. Para este circuito, como pueden ver, tenemos varios diodos y cómo procedemos a hacer. En este caso, solo tenemos una fuente de 5 voltios y cómo se hace el análisis para identificar las corrientes específicas, ¿no? Hay diferentes formas de hacer este tipo de ejercicios. Pero la que yo veo más conveniente es hacer un análisis de corrientes por mallas inicialmente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo procedemos? Es de esta manera. Entonces, yo voy a poner primero análisis por mallas. Y ya les explico cómo hacemos esto. Esto es utilizando algunos conceptos que hemos visto anteriormente y revisando cada malla, ¿no? Bien, entonces análisis por mallas lo voy a dividir en tres mallas, ¿no? Vamos a tener, esta va a ser mi malla 1, malla 1, esto va a ser mi malla 2 y esto va a ser mi malla 3. Ahora, para este tipo de ejercicios, lo más sencillo sería decir que todas las corrientes van a ir en ese sentido, ¿no? Y 1. Y 2 y 3. Pero bueno, prácticamente es lo que va a pasar, pero ¿cómo nosotros nos aseguramos de que las corrientes están llenas en el sentido que yo estoy indicando? ¿No? Lo que hacemos es, como les digo, análisis por mallas. Entonces, primero voy a decir que va a ir en ese sentido la corriente, de todos los casos, y vamos a hallar esas corrientes. Si en algún caso alguna de estas ha cambiado de sentido, entonces procedemos a cambiar cambiamos el, bueno, ya que va a ir en el otro sentido, entonces el diodo ya va a ir igual, va a cambiar, ¿no? Su estado que estaba, puede estar en su polarizada en directa o en inversa. ¿Sí? A ver, veamos entonces qué tal, qué sucede con este caso. Entonces vamos a hacer para la malla M1. Y luego la malla M2 y la malla M3, ¿no? Como es un análisis de mallas, va a ser algo sencillo. Simplemente hacemos la sumatoria de las calles de tensión igual a la suma de los voltajes, ¿no? Como vamos a hacer esa corriente, entonces voy a tener que la corriente I1, o sea, vamos a poner I1 por la resistencia, en este caso por 10,
Probaré el coeficiente adelante, 10 por I1. Luego, bueno, como está ya entonces en este sentido, voy a obviar que existen los diodos por ahora. Vamos a poner que todo está en directa, ¿sí? Vamos a obviar todos los diodos y vamos a suponer que todo está en directo. O sea, todo está en cortocircuito, todo, incluyendo al diodo que está en sentido contrario por ahora. ¿Sí? Entonces vamos a poner 10 y 1. Luego vamos a hacer el siguiente, que sería 50 por I2. Vamos a seguir más 50 por I2. Y ya tenemos 50 por I2. Y qué más, como ambas corrientes son diferentes, menos en este caso. Ah, no, nos vamos a confundir con los que están en el. Con lo que está en el gráfico, ¿no? A ver. Ya que sea. Les pondré otros nombrecitos a estos porque se va a confundir con los que están en el gráfico. Vamos a ponerlos IA, IB y C. Entonces esto va a ser IA. Esto va a ser IB y esto va a ser IC, mucho mejor. Ya, porque es la corriente de malla, las otras corrientes que están en el gráfico son corrientes por, en este caso, ramas. Entonces yo tendría 10 IA, eso está bien. 50, en este caso, IA, menos 50 IB. ¿No? Y esto es igual a lo que sería los 5 voltios, ¿no? En positivo. Luego, para la siguiente malla, vamos a tener que va a ser, voy a sumar esas dos resistencias, 50 más 80, estaría quedando 130, ¿verdad? 130 IDB menos la contraria, que sería 50 IA, y menos 100, ¿no ve? Menos 100 veces, no, perdón, menos 80 IC, ¿no? 80 veces I sub C. Todo eso tiene que ser igual a 0. Ya para el último, simplemente es 180 IC menos lo que sería 80 veces IP. Esto es igual a 0. Ya tenemos entonces, como pueden ver, nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Aquí para reducir un poquito lo voy a sumar directamente. Esto va a ser 60. Y esto simplemente sería 50 y B, ¿no? Ya, entonces esto va a ser 60 menos 50 y B igual a 5. Esto lo cambiamos de signo. Y listo, ¿no? Todo esto lo tenemos ¿para qué? Para determinar el sentido de las corrientes. Yo quiero saber en qué sentido va a ir cada corriente. Entonces, a ver, veamos cómo me estaría procediendo. Voy a tener AB, ABC en el sentido del medio, CB, ¿no? Bien, reemplazando, yo lo único que puedo hacer es, bueno, con una calculadora podemos hallar cada corriente, ¿no? Yo lo vamos a hacer directo, IA, IB y C, ¿no? A ver, alguien, bueno, lo tendré, me lo van a ir calculando, por favor. En este caso me van a decir, me van a indicar qué valores tienen tanto IA, IB y C. Lo voy a poner en una matriz y me van avisando, por favor. Primero, este sería 60, lo voy a ordenar. 60 menos 50. Y esto sería 0. Hasta ahí tendríamos 5, 0 y 0. Bien, y ahora para el siguiente, esto va a ser menos 50, 130 y por último menos 80. Y ya para terminar, esto es 0, menos 80 y esto es 180, ¿no? Ya, para este caso quiero que me indiquen los valores de tanto IA, IB y C que me vayan dando, por favor. Y me digan qué resultados se ha quedado. Sí, a mí me salió la corriente A 57,82 miliamperios. Perdón, ¿cuánto?
57,82 miliamperios. 57,82 miliamperes, ¿no? Ya. La corriente B, 30,61 miliamperios. Ya. La corriente C, 13,61 miliamperios. Bien, ya, muchas gracias. Bien, como podemos ver, en este caso en ambas, todas las corrientes son positivas, ¿no? Entonces lo que he indicado es correcto. Pero como les dije, lo he obviado por ahora los diodos, pero ahora lo voy a hacer aparecer. Los diodos van a aparecer. ¿Y qué va a pasar aquí? Al ser esta corriente positiva, todas las corrientes positivas, entonces el único que estaría afectando aquí y que no estaría, que estaría en circuito abierto sería el diodo de la corriente 4, ¿no? Entonces todos los demás estarían de forma correcta, ¿no? Entonces ya tenemos un circuito, ya, bueno, ya habíamos verificado el sentido de las corrientes, entonces ya puedo decir qué diodos van a conducir en directa y qué en inversa. Y el único que estaría en inversa sería el diodo de la corriente I4, ¿verdad? Entonces me voy a volver a dibujar el circuito. Me vuelvo a dibujar. Y de esta manera ya estaría obteniendo el valor. Ahora, yo, ¿por qué les digo que ya era un poco, bueno, ya era medio predecible que iba a salir así? Porque como pueden ver, hay una única fuente que es en sentido positivo, ¿no? Esta única fuente está indicando el sentido de giro de la corriente. Al ser, en este caso, el que yo he indicado, entonces, al ser la única fuente, por eso me... ¿Sí? Yo tengo otro, bueno, me salió otros resultados del cálculo. Ah, ya, pero, bueno, a ver, un momento. A ver, vayan comprobando, pero lo voy a poner éxitos por si acaso y me dicen cuál es correcto. Ya, ¿y cuánto te salió idea? La primera corriente le doy en miliamperios Sí, o todavía ya. mil amperes. Entonces salió 149,12 miliamperios. 149,12. 12. Ya, la corriente B. Setenta y 8,94 miliamperios. 4 mili amperes ya y la corriente C. 35,09 miliamperios. Ya. Bueno, como pueden ver, ya, lo único que quería, bueno, de estos datos, muchas, bueno, gracias, es saber el signo de lo que es cada una de las corrientes, ¿ya? Porque en el análisis que voy a hacer ahora simplemente voy a eliminar ese diodo que estaría ahí. Y voy a volver a analizar las corrientes, ¿sí? Ese es un detallito que es, digamos, es un poco moroso, pero como les digo, hay otros métodos que les voy indicando más después. Pero ese es uno de los que les estoy haciendo porque es algo que ustedes conocen bien, que es ya lo que es manejar mallas, ¿verdad? Ya, entonces, mallas, yo sé que dominan ustedes a manejar, entonces por eso les recomendé este método, pero hay también el método de nodos para la verificación igual de la polarización de un diodo específico, bueno, de un diodo en este caso en un circuito, ¿no? Ya. Entonces, como hemos indicado, vamos a eliminar esa rama donde está el diodo número 4 porque está en circuito abierto, pues, según la dirección de la corriente y volvemos a analizar. Esto va a ser 5 voltios. Esto va a ser de 10. Esto va a ser 50. Y bueno, aquí están los dioditos, lo voy a dibujar. Voy a dibujar con puntitos. Ahí está el diodo. Aquí igual está el diodo. Y aquí igual hay un diodo, ¿no? Y esto es de 80. Entonces ya está dibujado, ¿no? Bueno. Ahora sí procedemos a hacer la verificación otra vez. Me pide la corriente I3, sería la corriente, en este caso voy a volver a dibujar las corrientes. Esta va a ser la corriente IDA y esta va a ser la corriente IDB. Por lo tanto, I3 va a ser igual a IDB, ¿no? Directamente. Entonces, el análisis de esto un poco ya va a ser más sencillo. Igual vamos a poner de nuevo malla 1 y esto va a ser malla 2.
Entonces vamos a hacer malla 1 y es malla 2. Para malla 1, las ecuaciones van a ser las mismas, ¿no? Va a ser 60 veces IA menos 50 veces IDB. Se va a ser igual a 5. ¿No? IDB. Esto es igual a 5. Y el otro es 130 IDB. Ese va a estar correcto. 130 IDB. Y solamente va a ser menos 50 IDA, ¿no? Y esto es igual a 0. A ver, bueno, la nueva matriz voy a volver a indicarles y me van a ir indicando el valor que les va a salir de esta nueva matriz, ¿sí? Esto va a ser 60 y esto va a ser menos 50. El otro va a ser menos 50 y 130, ¿no? Y esto va a ser igual a 5 y 0. Bueno, con estos valores, ¿cuánto me estaría generando las corrientes específicas? IDA y IDB. ¿Qué valor serían? A ver, con esos datos me pueden indicar y ya con esto estaríamos terminando La este corriente tipo AC sale 122,64 miliamperios. de 122,64. Sí. Ya. Y el B. 45,17 miliamperios. 45. 47, perdón, una disculpa. 47, 17 miliamperios. Ok. Y bien, ya con esto ya tenemos el resultado de la corriente IDB, ¿no? Que sería un valor de, bueno, ID3, que sería 47,17 mil amperios, ¿ya? Entonces, de esta manera se procede la resolución, ¿sí? De este tipo de problemas. No se olviden que primero verificamos el sentido de la corriente sin tomar en cuenta ningún diodo. En el caso de que uno de estos sea, haya sido, bueno, cambie de según el sentido que hemos indicado, ya vamos a poder ver cómo estaría polarizando de manera real, ¿no? Entonces, al saber eso, ya eliminamos el que está polarizando en directa o en inversa, perdón, y de esta manera ya vamos identificando los valores de las corrientes que nos van indicando, ¿no? Sí, y bueno, con esto habríamos terminado este ejercicio, que puedan ver, es algo sencillo, pero el concepto es el que quiero que agarren de cómo se hace el análisis para identificar cuáles están polarizadas en directa o cuáles están polarizadas en inversa. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta o duda de este tipo de ejercicios, pueden decirme ahora o podemos pasar al siguiente, creo que lo puedo hacer todavía y nos alcanza algo Sí. de tiempo, ¿no? Sí. Para el caso real solo deberíamos aumentar la tensión umbral, ¿no? La de Ah, cierto. Rankine. Sí, perdón. Uy, me olvidé ese detallito. Claro, para el caso real, lo único que van a hacer es lo siguiente. Miren, de este diodo, por ejemplo, su voltaje umbral van a poner aquí, voltaje gamma. Sí. A ver, voy a poner las ecuaciones y ya ustedes lo van a ir resolviendo ya para así, para también tener tiempo para para el otro ejercicio. Sí. Como les dije, donde está yendo, en sentido contrario va, mira, positivo o negativo. En sentido contrario, positivo o negativo, ¿no? Y para el último diodo, que sería este de acá, bueno, ya he hecho este, ahora ese, sería igual en sentido contrario, aquí, ¿no? Positivo y negativo. ¿Qué estaría afectando en las ecuaciones, no ven? Y bueno, prácticamente las ecuaciones son las mismas, lo único que vamos a añadir es en a ver, vamos a poner el caso B, ¿ya? A ver, rápidamente lo haremos, pero como les digo, simplemente lo voy a dejar en las ecuaciones. Para el caso B, voy a copiar esta parte. Como ya sabemos que se va a polarizar en el otro sentido, entonces simplemente hago la última parte, ¿no? De la corriente. Y vamos a cambiar esta parte. Bien, entonces, ¿qué va a pasar?
Para lo que es de la malla, bueno, el voltaje umbral le pondré a toditos. El voltaje umbral, voltaje gamma de arranque. Ya, vamos a tener, esto va a ser 5 voltios menos ¿cuánto? Menos 2 veces el voltaje umbral. ¿Ven? Y en el la malla 2 vamos a tener que va a ser 0, ¿no? Porque si dan cuenta, vamos a tener voltaje umbral positivo al inicio, voltaje umbral positivo, y en el otro caso se va a un voltaje umbral negativo. ¿Se dan de cuenta? Entonces, va a ser 2 veces el voltaje umbral, es 1,4. Entonces, en el resultado me va a quedar 5 menos 2 veces 1,4. Bueno, perdón, menos 1,4. Entonces, te va a quedar 3,6 voltios, y aquí te va a quedar 0, se va a mantener el voltaje, ¿no? Ya con esto les va a quedar otros valores. Bueno, a ver, terminando esto, a ver, esto sí me ayuda. ¿Cuánto me estaría quedando la corriente? Bueno, creo que sí, no hay problema con esto, rápidamente podemos ver la corriente A y la corriente B. ¿Cuánto me estaría quedando? Para el caso real, ¿no? En el caso real, esto además, igual les digo, si les da una resistencia de diodo, lo van a añadir. Pero como no me ha dado en el caso real la resistencia, solo me ha dado que me dijo el voltaje, no me ha dado ninguno, solo dice, es real, ¿no ve? Yo solo añado el voltaje umbral. Pero si les dice, es real, les dice, y les da la resistencia de diodo, añaden esa resistencia. A ver, suponiendo que les da la resistencia, ¿no? Les va a poner acá así, ¿no? Les voy a decir resistencia del diodo, digo, suponiendo 10 ohmios. Si les da así, entonces ustedes simplemente colocan a continuación su resistencia, ¿no? Ahí y esto aquí. En el caso de que les diera, ¿no? Pero para nuestro caso no nos ha dicho, entonces consideramos que es cero. Bien, a ver, ¿me pueden indicar los valores de la corriente A y la corriente B? Sí, a mí me ha salido 88,30 miliamperios. 88,30 miliamperes. Sí, y el ¿Y otro el otro? 33,96. Ya. Bueno, como pueden ver, ¿qué pasa? Simplemente se reduce un poco el voltaje, digo, la corriente, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque el diodo absorbe una cierta cantidad de voltaje y ese voltaje es el que está siendo reducido, bueno, reduce la corriente, ¿no? En otras palabras. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Tiene alguna pregunta o consulta o duda? Ya. Si nadie consulta sus dudas, pasaremos al último ejercicio. Sí. ¿Sí? ¿Podríamos realizar para un ejercicio acerca de un clavadore, por favor? Si En tuviera. clavadores. Sí. A ver, Tengo ¿cuáles un. son esos? A ver, ¿cómo eran? Esos no son los. A ver, ahorita te voy a mostrar. Ya, no es este. ¿Dónde está? A ver, este es. Este dices, ¿verdad? Bueno, sujetador o enclavador normalmente le comentamos. Pero este es similar al que hemos hecho, ¿no? Como puedes ver, es un circuito con un diodo, su capacitor y su fuente. Esto es prácticamente el ejercicio que hemos hecho en este, ¿no? El enclavador o cambio de nivel, ¿no? Sí, de esta manera funciona. ¿Lo viste este la solución de este ejercicio, ¿verdad? Que hicimos. Sí, okay. Ya, a esto, bueno, también, bueno, sujetador, enclavador o cambio de niveles, me he dado cuenta que es el mismo caso de ejercicio. A ver, lo voy a revisar, pero según yo, esa era mi percepción era eso, o tienes el ejercicio, tal vez me puedas mostrar y yo te digo cuál es, porque como te digo, los ven de todo nombre, ¿no? Como puedes Sí, ver en le este caso, mandé a su al WhatsApp. WhatsApp.
A ver, déjenme revisar. A ver. ¿Hace cuánto? Recién nomás, ¿no? Ah, ya me llegó. Ah, ok. Ya veo. Ya. Es muy similar a lo que hemos hecho, pero bueno, tiene otro estilo, ¿no ve? Tienes razón. A ver, déjame mostrarte. Creo que lo hice. No, lo voy a revisar, a ver. Estos ejercicios vamos a ver diseño igual para lo que es fuentes, pero ya la siguiente semana. A ver, les voy a avisar, ¿sí? No se preocupen, más bien estamos empezando nada más con tiempo. Porque bueno, más bien el ingeniero está todavía en transistores, termina transistores y ya empieza los previs. Bueno, por ejemplo, este es uno de su preview del ingeniero. Igual está en el canal de resolución. Bueno, no era nada complicadito, solamente era ubicarse algunas cosas, ¿no? Sí, chicos, por ejemplo, estaba al revés. Aquí el voltaje estaría negativo. Eso era la única cosa de este, bueno, este ejercicio que es un diseño de, bueno, más que diseño. Sí, bueno, sí es diseño. Te pide hallar los valores de los componentes. Comparado en este caso un transistor Zener, ¿verdad? Bueno, a ver. Ya. Vamos al último ejercicio. A ver, lo que me estaba comentando su compañero es de la siguiente manera. Es este circuito con un capacitor. Luego viene, a ver, rápidamente lo podemos hacer si no hay lío. Luego viene aquí el diodo. Y aquí viene la resistencia y una fuente. Ya. Este es tierra, ¿no? Y aquí esto es, aquí el voltaje de salida. Aquí hay un voltaje de entrada. Ya. Si se pueden dar de cuenta, es muy similar a lo que hemos hecho anteriormente. La única diferencia es de que lo podemos dividir esto. Epa. Hablaremos bien. Podemos dividir esto de esta manera. Voy a poner ahí. Y voy a poner otro acá. Ya en dos líneas, ¿no? Aquí va a estar mi capacitor. Y aquí estaría el diodo con la respectiva fuente de voltaje, ¿no? Y aquí el último estaría la resistencia. Y esta fuente de voltaje se puede dividir igual, no hay problema, se puede dividir. Porque el voltaje de acá va a ser el mismo que de acá, ¿no? Porque es el mismo punto, ¿no? Entonces yo lo puedo hacer de esta manera, no hay ningún problema. Esta es una resistencia y este es el capacitor, ¿no? Entonces esto lo puedes hacer tú de esa manera. Ahora hacemos el análisis respectivo, ¿no? De la misma manera, ¿no? Decimos en la fuente, cuando lo polarizamos de positivo, vamos a tener esto, ¿verdad? Este voltaje. Y aquí, ¿qué va a pasar? La única diferencia es que en el análisis anterior ya va a ser la diferencia. ¿Por qué se dice enclavador? Porque se va a mantener ese punto anterior. A ver, lo haremos rápidamente, ¿sí? Cuando vaya en este sentido el capacitor, lo que va a pasar es lo siguiente. Esta es una fuente de voltaje V. V sub 1 lo pondremos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esto va a estar en corte. Y en corte, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. El voltaje del capacitor, ¿y hace cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser el voltaje del capacitor? Va a ser igual al voltaje de entrada, ¿verdad? Eso va a ser igual al voltaje de entrada. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Esto estamos haciendo para el ciclo positivo, ¿ya? Ciclo positivo. Y además el voltaje de salida, que es este de acá, va a ser igual a cuánto. Ya les dije, va a ser igual a este voltaje de acá, de sub 1. Ahora para el ciclo negativo, ¿cómo va a ser? Para el ciclo negativo vamos a tener que el voltaje
el voltaje de salida va a cambiar. Ya les dije, no es simplemente la carga se ha almacenado. Y una vez que la carga se va a desalmacenar, vamos a tener que el voltaje de. Bueno, estoy haciendo lo. A ver, ¿cómo sería? Ya, esto es positivo y esto es negativo. Ya. Y el voltaje de salida, bueno, es el que me interesa, ¿no? El voltaje de salida va a ser igual a qué. El voltaje va a ser, de salida va a ser el voltaje del capacitor. Ya, a ver, lo haremos bien. Sí, el voltaje del capacitor está bien, positivo. Esto va a ser de más, de menos a más, va a ser, ¿no? El ciclo negativo. Más, más, ya. Ya sé qué está pasando. Ya, ahora sí. Al negativo va a ser menos a más. Entonces vamos a tener el voltaje de salida, va a ser el voltaje de salida. A ver. Ya. Ya, una vez más. Vamos a tener que va a ser igual al voltaje del capacitor positivo más el voltaje de entrada. Y aquí va a ser más el voltaje V sub 1. Y aquí es el voltaje de salida va a ser R, ¿no? Esto va a ser, va a producir de más a menos. Ahí, entonces va a ser menos el voltaje del R, ¿no? Esto va a ser igual a 0. Donde yo sé que esto de acá es igual a mi voltaje de salida, ¿no? Voltaje 1 más voltaje R. Por lo tanto, mi voltaje de salida va a ser igual a qué. A voltaje, bueno, a ver un ratito, esto lo puedo polarizar de más a menos. Ya, tenemos el valor de R, ¿no ve? Creo que está mejor si lo tomamos en cuenta eso, porque si no, vamos a tener un pequeño problema. También tenemos V sub 1, tenemos todo. Ya, entonces el voltaje de salida yo sé que va a ser directamente V1 menos V sub R, ¿no? Ya listo. Entonces de acá, ¿qué voy a tener? Voy a hallar la corriente que va a ser I por R. ¿Va a ser igual a qué? El voltaje del capacitor más el voltaje V sub I. Más el voltaje V sub 1, ¿no? Y directamente voy a hallar la corriente que va a ser igual a V sub C más V sub I más V sub 1, todo esto dividido entre R. Una vez hallando la corriente, voy a tener también el voltaje de R, ¿no? Este voltaje R. Entonces voy a tener que mi voltaje de salida va a ser igual a V sub 1 menos voltaje V sub R, ¿sí? Y ya de esta manera ahí es el circuito enclavador. Ahora, ¿por qué se llama circuito enclavador? Si te das de cuenta, se va a estirar la señal. A ver, vas a resolver esto y me vas a decir cómo te da el resultado, pero lo que estoy viendo se va a estirar la señal. ¿Por qué digo eso? Algo así va a ser. Ahorita te indico por qué. Pero de esa manera se resuelve, ¿sí? Yo creo que ya lo tienes entonces con eso. Simplemente es hallar el voltaje de salida, ¿no? A ver, vamos, voy a hacerlo rápido, ¿sí? Vamos a suponer una onda sinusoidal de esta manera. Ya, es un cambio de nivel, pero medio especial, por eso se llama así también. Voy a tener la misma onda, pero lo hemos enclavado, digamos, en el 5 punto, bueno, ahorita en el voltaje V sub 1. Supongamos que el cambio de nivel que hacía, digamos, que aquí está V sub 1. ¿No ve? Aquí está V sub 1. A ver, vamos a hacer primero el cambio de nivel y luego les voy a explicar el enclavador. El cambio de nivel simplemente me hacía subir esto, ¿verdad? Me hacía subir y llegaba ahí, ¿verdad? Pero el circuito enclavador lo que hace es lo que va a pasar es lo siguiente. Para el ciclo positivo, como pueden ver, se va a mantener el voltaje de salida, va a ser 5, igual 5 positivo. Bueno, en este caso yo en negativo, ¿no? Pero vamos a suponer que es negativo, entonces aquí estaría enclavándose la señal. Y esto va a seguir yendo, bueno, como esos mismos 5 va a recuperar, entonces se va a seguir manteniendo en su punto. Y como pueden ver, aquí se mantiene la señal normal, o sea, donde siempre había estado, solamente que
se está yendo hasta acá abajo, porque eso le está agarrando, ese enclavamiento, como se podría decir. Entonces, o bien se enclava en el lado positivo o en el lado negativo. En este caso, si el voltaje fuera negativo, se va a enclavar en el lado negativo y el lado positivo se va a mantener normal. Es como deformar la onda en cierta manera, ¿no? Si fuera este el caso. ¿Me entienden? Entonces, es por eso, porque aquí, ¿qué pasa? Esos 5 voltios se compensa, ¿no? Antes, ¿qué era? No había esto, ¿verdad? Y solamente decíamos esto, entonces se movía ese nivel, pero aquí se estaría compensando ese voltaje. Al compensarse ese voltaje, entonces la onda estaría cambiando de esa manera, en un solo ciclo, dependiendo si el voltaje es o bien positivo o bien negativo. Pero el análisis que hemos hecho es el mismo, ¿ya? Hacemos el análisis mismo, solamente que al final tenemos que determinar la corriente que pasa por la resistencia y de esa manera restamos el valor de acá y ya tenemos cuánto debería ser el valor de la salida, ¿sí? A ver, en la siguiente los voy a preparar ese ejercicio y se los paso, sí, chicos, pero ahorita por cuestión de tiempo no los estoy pudiendo terminar. También vamos a hacer esto, que es algo simple. ¿Me han entendido? Lo hacen también, yo lo voy a corroborar la siguiente también. O bueno, les paso también, ¿sí, chicos? Está bien, Oxy. Ya, pero la clave es esto. Lo vas a dividir esta fuente en los dos puntos, en este y en este. Y con eso es suficiente. Ya es el mismo procedimiento. Bueno, si no tienen más preguntas, consultas o dudas, también me pueden mandar ejercicios tal como ha hecho su compañero, solo que no los revisé, lo habremos hecho también. Pero me pueden mandar antes, digamos un día antes, y yo lo puedo preparar para el día siguiente, ¿sí? No hay problema. Solo denme un poquito más de anticipo, entonces yo lo voy resolviendo, ¿sí? Si no hay más preguntas o consultas o dudas, ¿alguien tiene alguna consulta o duda? Me lo puede hacer ahora. Bien, entonces con eso estaríamos terminando la clase de hoy, ¿eh, chicos? Como les digo, a ver, les voy a avisar, tal vez un sábado también lo podemos hacer, sábado y domingo, si es que falta tiempo, avísenme también cuándo va a ser el previo. Les voy a estar indicando también algunas cosas. Un detalle muy importante, no se vayan a olvidar, esto es bastante importante, que para los primeros 3 previos, al docente no le interesa mucho que hayan resuelto el ejercicio. Lo que más le interesa es de que lo expliquen, o sea, hagan algo, digamos, ¿no? Digamos, diodos, ¿no? Un puente de diodos, ¿no? Lo primero que voy a hacer es la corriente va a ir por este diodo, porque estoy por esa, luego estoy polarizando en directa con el diodo, y esto no va a ir por este otro lado, porque está en inversa, y de esa manera la corriente está llegando a la carga, así, digamos, ubican, explicadito, igual de qué es el factor deslizado y por qué existe, ¿no? El factor deslizado sería en sí el voltaje que estaría oscilando, ya usando, en este caso, a causa del capacitor, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ir viendo, pero cosas así tienen que indicarle en el examen. No vayan muy directo a la respuesta. Bueno, vayan resolviendo, pero en el proceso vayan explicando cómo lo están resolviendo. Eso es lo que más le importa al docente. Para estos 3 previos primeros, ya luego de los primeros 3 previos, al cuarto y los demás, ya no hay necesidad. Bueno, si lo pueden hacer si tienen tiempo, pero no hay mucha necesidad, ya ahí ya solo evalúa cómo lo están resolviendo, ¿sí? Listo, sí. Ya. Cualquier consulta, no se olviden, aquí el grupo de WhatsApp está para eso. Y nos estaremos viendo el siguiente fin de semana, ¿sí, chicos? Disculpe. ¿Me podría decir el nombre de su canal de YouTube, por favor? Ah, ya, se llama Electrónica, mi primer amor. A ver, les he compartido el enlace, no sé si no lo han abierto, pero a ver, lo voy a volver a compartir ahorita. El nombre. Ya. Bueno, este es mi canal, lo voy a abrir. Como les digo, se llama Electrónica, mi primer amor, y ese es los videos que tengo. Bueno, estos son algunos videos de algún proyecto que hice también en el último video.
Pero en la lista de videos está, no solamente eso. Miren, ahí están todos los videos, ¿no? Amplificaciones conjuntos, amplificaciones de potencia, amplificadores alimentados, amplificadores multietapa, amplificadores con transistores, polarización de transistores y circuito con diodos, ¿no? Todo lo que se estaría viendo en los posteriores exámenes, ¿ya? Yo les recomiendo que lo vayan revisando y algún, tal vez que quieran añadir o que quieran decirme, me avisan, ¿sí? Sí, chicos, revísenlo los videos, les recomiendo. No están, o sea, según exámenes pasados, la mayoría son exámenes pasados, no les voy a mentir eso. También algunos ejercicios que he ido encontrando en los libros. Sí, chicos. Gracias, Ari. Bueno, con eso estaríamos hablando ya, chicos. Nos estaríamos viendo la siguiente. Nos vemos. Gracias, Oxy. Hasta luego. Gracias, Gracias, Oxy. Hasta luego. Gracias, Oxy. Hasta luego. luego, Oxy. Gracias. Chicos, que les vaya bien. Hasta luego.